Me gusta repetir machaconamente que en la política económica no hay milagros ni en España, ni en Europa, ni en Asturias. Cuando se opta año tras año por el despilfarro, por el endeudamiento irresponsable, por el clientelismo, por los chiringuitos empresariales y por la economía subvencionada, el resultado está a la vista en Asturias y en España. Llega el estancamiento y el paro se desboca. Y cuando se retrasan las decisiones que pueden llevarnos por el buen camino, o estas nunca llegan, el retraso en recuperar la senda del PIB y del empleo se convierte en exponencial. Malas o nulas decisiones y tardías alargan la recuperación en años. Y así vemos que otros países europeos se recuperan mientras nosotros seguimos por la empinada cuesta abajo. Llegados a este punto, me gustaría recordar, y las personas más jóvenes en esta sala no vivieron esa etapa, me gustaría recordarles a todos algunos hechos no muy lejanos en el tiempo. En marzo de 1996, España sufría una gravísima crisis económica y social. La tasa del paro era del 23%. El 40% de nuestros jóvenes no encontraban trabajo. La economía estaba estancada y los fastos de la Expo y de las Olimpiadas del 92 multiplicaron nuestro déficit público, pero el empleo eventual, afectando al empleo eventual que se había creado con motivo de estos acontecimientos y que se esfumó rápidamente. Los presupuestos generales del Estado estaban prorrogados porque no se habían aprobado en el Congreso de los Diputados. La Seguridad Social tenía dificultades para hacer frente financieramente a sus compromisos. En marzo de 1996, España no cumplía ninguno de los criterios de convergencia para entrar en la Europa del Euro, ninguno. Y casi nadie confiaba en que pudiera llegar a cumplirlos. La inflación superaba el 4%, más del doble de la media europea. El déficit público era del 6,6 del PIB, muy por encima del límite impuesto para entrar en el euro del 3%. La deuda pública se situaba en el 64% del PIB, superando el 60% que exigía el Tratado de Maastricht. Los tipos de interés en el entorno del 11% dificultaban enormemente la financiación de proyectos y las amortizaciones de los préstamos para adquirir viviendas. Y la peseta acumulaba 4 devaluaciones. Los socialistas habían tirado la toalla. El propio Banco de España se afanaba en intentar justificar que el euro no era bueno para España. Ahora nos dicen que el AVE no es bueno para España y para Asturias. Entonces decían que el euro no era bueno para España. El gobierno no tenía credibilidad y los inversores internacionales desconfiaban de nuestra política económica y penalizaban a nuestro país, que tenía que pagar una enorme prima de riesgo, 4 puntos porcentuales más que Alemania. España era un país sin crédito, sin oportunidades y sin futuro. Una situación, en definitiva, muy parecida a la que vivimos hoy. Pero España pudo superarla gracias a la firme determinación del nuevo gobierno que salió de las urnas en marzo de 1996. El nuevo gobierno, del que me honré en formar parte como vicepresidente primero, puso en marcha en apenas 3 meses un plan de medidas de ajuste económico, rebajas fiscales y liberalización de mercados y sectores. Estas medidas se aprobaron en el mes de julio de 1996, junto a un drástico recorte de los gastos públicos, que no afectó, sin embargo, al gasto social. Estas medidas permitieron reducir el gasto público en 600.000 millones de las antiguas pesetas y aumentar